Un supuesto defraudador quien evadió una millonaria cantidad al fisco fue enviado a juicio por el juzgado noveno de primera instancia penal. El juzgado noveno de primera instancia penal ligó a proceso a Norman Fernando Tejeda Velázquez, acusado de defraudar más de 700 millones de quetzales en al menos 76 sociedades anónimas a la Superintendencia de Administración Tributaria. El acusado tuvo una estructura con varias empresas donde simulaba la prestación de servicios y venta de bienes a diferentes entidades y clientes para agregar valor facturado dentro de la contabilidad de estas, con costos y gastos deducibles directamente de impuestos, entre los que se encuentra la entidad técnica Diesel Sociedad Anónima, pues se localizó documentación contable que acredita la simulación de la prestación de servicios. El señor compraba la misma cantidad que vendía, es decir, el representante legal o las personas jurídicas que fueron auditadas reportaban la misma cantidad en compras y la misma cantidad en ventas. Adicionalmente a esto, no tenían una infraestructura montada que le permitiera facturar o tener las operaciones millonarias que estaba registrando ante la administración tributaria. Fue ligado por los delitos de defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria, y se ordenó al Ministerio Público investigar si existió lavado de dinero.